más que resuenen bien. Canto al pie de tu ventana pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Y el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Oye, me sorprende que tú siempre estás vestida así. Tienes tu diseñador, ¿verdad? Porque... Mi diseñador es mi mamá, soy yo. Ah, mira. Sí, todo lo hacemos nosotras en casa. Nosotros buscamos la ropa, los diseños, pero siempre nos tratamos de inspirar un poco con arte mexicana o algo así, ¿o sabes? Sí, eso. Mis aretes, Shakiras. ¿Esos los diseñaste tú? No, estos me los compré en Oaxaca. Ay, qué bonito. Muy porque bonito. Vi que te gusta también el diseño y que en la pandemia te diste el tiempo de hacer una Barbie. Claro. La Barbie de Ángela. A ver, cuéntame eso, porque lo vi, ¿la hiciste tú? Bueno, fuimos a este lugar por aquí en Los Ángeles y me escanearon toda. Y después de escanearme ya mandaron a hacer las muñecas y pues ha estado padrísimo. Ah, mira. Ah, gracias, Gonzo. For you. Mira. Espérate. Qué bonito. A ver. Ahí estás. Wow, mira nomás. Está padrísimo. Muy cool. Está muy padre. Tiene un botón aquí que canta, mira. Realidad. ¿Acá le picas? Ah, no, ese es otro. Es bueno. Oye, la voy a poner aquí. Sí, 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 ponla donde quieras. No, así mejor aquí. Okay. Aquí la dejamos. Aquí la dejamos bien bonita. ¿Y qué sientes tú, Leonardo, del momento que estás viviendo artísticamente al lado de tu hermana y de tu papá? Feliz, estoy aprendiendo ahorita muchísimo. Aprendiendo de mi papá, de Ángela, como artistas, de... gente que he podido conocer gracias a lo que hago y gracias a mi papá y su compañía. Oye, pues tú también escribes, ¿no? ¿Le compusiste una canción a tu hermana? Bueno, las escribimos así nomás. Ya Pepe Aguilar las repartió para cuáles era para quién. ¿Quién es Pepe Aguilar? Mi papá. Ah. Pero sí, ¿le dice Pepe Aguilar? Pero en el trabajo es Pepe Aguilar. Las cejas, close up a las cejas, por favor, cuando... Es que no se ve con los lentes. Pepe Aguilar escoge todas las canciones. Ay, los. O sea, en el trabajo le dices Pepe Aguilar. No, le digo mi papá. Pero... A ver, dice no. Pepe Aguilar, así le va al güey. Aquí, como... aquí, ¿verdad? Yo desde chiquita siempre, bueno, mi papá nos decía cuando empezábamos a trabajar en el coche, Leonardo y yo, no sé, nos estábamos peleando o algo, y de repente nos dice, ok, ahorita ya no soy su papá, yo soy Pepe Aguilar. Porque justo nos íbamos a ir a un concierto o algo así, te tienes que concentrar.
Y entonces yo empecé a agarrar así de decir Pepe Aguilar, pero me salen los lugares más equivocados del mundo. O sea, una vez en el aeropuerto, en todos enmascarados, Pepe Aguilar, ¿quieres un agua? No sé cómo decir. No, o sea... Porque pues nadie nos reconoce con los más. Pero ahora anda muy famosilla, entonces ahora es al revés, ¿no? Entonces ahora, ¡ay! Te conocí por tu hija, cállese. Oye, ¿te ha pasado, no? Que te digan, mira, en el mall, ¿no? Dijiste que ahí va el papá de Ángela. Ya, sí, ya, claro que pasa. Y de hecho, ella tiene un montonal de fans que no son mis fans, ¿no? Tiene doble de seguidores que yo en Instagram, esta canija. Y no, tengo ya, una muñeca. El triple de seguidores. Y en TikTok. Y tiene una muñeca. Bueno, yo tengo varias muñecas. Una de ellas es ella, la otra es mi, la otra es de su mamá, ¿no? Pues obviamente. Annelies. La otra es mi otra hija. La otra es como 3-4 viejas que tengo por ahí. No, no es cierto. Tú adoras a tu papá, pero tiene que haber algo que te caiga muy gordo de él, así que digas, ay, papá, me choca cuando haces eso. Sé honesta. Ahí te va. Siento que escoge favoritos en sus hijos, ¿ok? Y te voy a decir por qué. ¡Ay, caray! Porque tenemos un perro que se llama Gordo. Y lo trata mejor que a nosotros. ¿Al Gordo? Al Gordo. Lo baña, le da de comer. Bueno, pero ustedes ya están muy grandotes para bañarlos. Ahí está bien. No, no, eso sí, tienes razón. Pero mi mamá me contó que ni cuando éramos bebés nos bañaba a nosotros. Así que ya, bueno, Gordo, pero es que sí, andaba de gira, andaba muy ocupado. Le pone en su lugar en la mesa. O sea, ¿al perro? Al perro, literalmente su cojincito, se sienta así todo. Pepe, me estás sorprendiendo. Como que se volvió otro elemento más de la familia. Y aparte tiene su harem. Es el único que puede hacer de las suyas, sí, con cualquiera de las demás individuos. Nadie le va a reclamar, ¿no? No, porque todo el mundo quiere un hijo del Gordo, nomás que todavía no, como que no pinta. Tiene, hasta está chiquillo. No, pues tiene uno nomás, tiene un testiculillo nomás. Entonces, no puedo creer que estamos teniendo esta conversación. Es un me querrás cuando me marche, cuando sepas el instante que contigo no estaré. Cuando llores por las noches y recuerdes tus reproches, sentirás enloquecer. Me querrás y estoy seguro de que es tu maldito orgullo el que impide que comprendas lo que sientes tú por mí. Me querrás cuando me marche, cuando sepas que perdiste a quien más te hizo feliz. Sé que te dolerá y que sufrirás y llorarás desconsoladamente, y te arrepentirás, suplicarás y rogarás pidiendo que regrese. Me querrás cuando me marche, cuando esté lejos de aquí, y extrañarás lo mío cuando mueras de frío y no esté junto a ti. Omar. ¿Quién te cae? Te tengo una sorpresa. ¿A mí? Uh-huh. ¿Qué sorpresa? Cierra los ojos. Ábrelos. Amor, ¿qué es esto? Oh, no pregunté. Volteate. Estuve ahorrando, mi amor. Pero me tienes que prometer una cosa. ¿Qué cosa? Que nunca me vas a dejar de querer. Nunca te voy a dejar de querer. ¡A ti también te salen lágrimas! ¡Súfreme! Sé que te dolerá y que sufrirás y llorarás desconsoladamente,
arrepentirás, suplicarás y rogarás, pidiendo que regrese. Me querrás cuando me marche, cuando esté lejos de aquí, y extrañarás lo mío cuando mueras de frío y no esté junto a ti. Me voy, amor. Te doy las gracias, porque vivir entre tus brazos es el cielo aquí en la tierra. Perdóname si te hice daño. Guarda por siempre mis caricias y mis besos, no olvides eso. Me niego a renunciar a tu cariño, que hoy venga a separarnos el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allá te espero, amor, para adorarte por toda la eternidad. Gracias, amor, por lo vivido. Te juro que eres la más hermosa mujer que he conocido. No quiero el cielo, no quiero nada, porque ya el paraíso lo he encontrado en tu mirada. Me niego a renunciar a tu cariño, que hoy venga a separarnos el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? Allá te espero para regalarte toda la felicidad. Allá te espero, amor, para adorarte por toda la eternidad. Gran error.
haberme entregado tanto a ti. Creíste el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das, maldito.
corazón. Me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles por este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles por este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. Sí, señor, fallaste. No vuelvas a apostar. Voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas, y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Su pilote es a volar, presumido el gavilán. La paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado mi amor, que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida te entrego yo. ¡No se oye, muchachos! En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta, el del tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su te consuela la verdad. Sopilote es a volar, presumido el gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado.
mí me han dejado, mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida, te entrego yo. Corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Te doy las gracias porque vivir entre tus brazos es el cielo aquí en la tierra. Perdóname si te hice daño. Guarda por siempre mis caricias y mis besos. No olvides eso. Me niego a renunciar a tu cariño, que hoy
separarnos el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allá te espero, amor, para adorarte por toda la eternidad. Gracias, amor, por lo vivido. Te juro que eres la más preciosa mujer que he conocido. No quiero el cielo, no quiero nada, porque ya el paraíso lo he encontrado en tu mirada. Me niego a renunciar a tu cariño, que hoy venga a separarnos el destino. Es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? Allá te espero para regalarte toda la felicidad. Allá te espero, amor, para adorarte por toda la eternidad. Si ya es imposible el seguir juntos tú y yo, vete ya por el camino que la suerte te marcó. A mi lado no lo niegues. Fuiste mucho, muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, ¿cómo diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia y qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. A ti también te salen lágrimas.
Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, ¿cómo diablos fui a caer? Me relleva la tristeza, qué desgracia y qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras. Y que te bendiga Dios. Voy a hacer la pregunta y ustedes apuntan la respuesta en su tablet y la giran cuando yo diga. Ok. Estamos listos para comenzar. ¡Secretos de familia! Señor. Ah, esta está muy simple. Voy a empezar con una simple, pero que los va a uno de ustedes lo va a delatar. Okay. ¿Quién es el más dormilón? Vamos a ver si coinciden con la respuesta. Y a las tres volteamos la tablet. Una, dos, tres. Leo, Leo y Leo dice que Pepe, por lo cual. Pero, güey, es cierto. No duerme nada. No duermo nada, yo duermo 4 horas al día. ¿Te da vergüenza decir que eres dormilón? Pues, ¿no? Tienes muchas cualidades, Leonardo, y el mantenerte despierto no es una de ellas. Sí, tienes razón. O sea, después de desayunar, te echo una siestecita. Todos los días. No, después de desayunar. No es fácil andar trabajando y después todo de comer, el día. Se echa otra. Sí. Ah, míralo. Es porque le dan mal del puerco. Siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el más impuntual? Y que en una gira no se puede. Híjole. No se tolera la impuntualidad. No puedes jugar con el tiempo de los demás. Volteamos la tablet. Una, dos, tres. Pepe otra vez contra su padre. Leo contra su hijo. Ángela. O sea que. Yo puse Leo y Ángela. Ah. Leo y. Pensé Ángela. Que era Leo los ya. Dos. Ahí también. Leo ya. O sea, Leo ya. Yo nada más te digo una cosa. Los multo si llegan tarde. Ah, sí. Ah, eso ya no llegó. ¿Les bajas el sueldo? Sí, señor. Me quita la mitad. Sí, señor. Nos quita la mitad del sueldo. ¿Y ganan lo mismo o no? Lo ya. Mismo. Ahorita ya va a ganar más esta. Ándele. Sí. Por puntual y por hacer siesta después de desayunar. Porque comemos. Porque no cantó con Cristian Nodal el güey y no le dio un beso a Cristian Nodal. ¡Ay! Por eso. A ver, no, que nos cuente la siguiente pregunta porque tiene que es ver correcto. Con eso. A ver. Esta que sigue tiene que ver con eso. Dice, ¿quién es el más celoso? Podría ser que se puso celoso de Cristian Nodal. Se cambió de color, pero ya puse. Ok. Espérate. Volteamos la tablet ahora. Ángela es la más celosa, tú eres el más celoso y tú dices que tu hermano obviamente te celan tus... ¿Yo soy más celoso? ¿Tus hombres te celan? Porque... Ay, sí, no, casi es cierto. ¡Casi ella no! Ella es la más es celosa. Cierto, tienes toda la razón. Ella es la más a celosa. Ver, o sea, tú llegas mentira. Cuando piensas que alguien me está tirando la onda y enfrente de esa persona haces un pancho. Estaba sentada la chava en la silla de mi papá, con mi papá sentada en la silla. ¡Ay! ¡Fuertes declaraciones! ¿Qué silla? Era una silla, o sea, era una silla enorme. De un programa de música. Pero ahí les voy a decir una cosa. Yo no soy celosa, solo sé cuando a alguien le conviene a mi familia y cuando no. Y les voy a decir, esa chava... Yo nada más dije en voz alta, ay, qué raro que no encontraron otra silla. Eso es lo único que dije. ¡Sarcástica! Perdón. ¿Y tú de quién te pusiste celoso? ¿De Cristian Nodal? Él se pone celoso de todo el mundo. Bueno, mejor la siguiente pregunta. ¡Siguiente pregunta! De Secretos de Familia. Dice, ¿quién es el más divo o diva de la familia Aguilar? Lo sabremos. No, bueno. Después de la pausa comercial. No, bueno, está... no, mejor que lo digan ahorita. No, eso, pero... Volteamos. Pero espérame, déjame de comer. Sin miedo, sin miedo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estrellas. 12, 13, 14, 15 estrellas. Ok, está fuerte esto. Sí. ¿Quién es el más vivo de la familia Aguilar? Volteamos, volteamos. A la una, a las dos, a las tres. ¡Ángela! ¡Abrumadora la respuesta! 17 años. Y es la diva de la familia Aguilar, lo acepta, ¿por qué? Yo no estoy diciendo que soy diva de esas divas que son terribles y que avientan las cosas y que lo que sea. No, pero sí me gusta tener mi tiempo para arreglarme. En el camerino me gusta que haya florecitas,
Me gusta estar en un ambiente bonito y si ese ambiente incluye pues mucho maquillaje y muchos vestidos. O sea, yo siempre trato de llevar como 5 vestidos a cada concierto. Sencillita. Me pongo uno, pero llevo 5, ¿no? Así muy sencilla. Que ese es algo medio de diva, pero... Sencilla, sencilla. Yo soy el más sencillo. Pero te digo algo, el espacio que ocupan tus 5 vestidos... lo ocupa un traje de charro tu papá. Exacto. Es correcto. ¿No? Es lo mismo. O sea que están en las mismas circunstancias, señor. Yo pido un aplauso para estos 3 personajazos que tenemos esta noche. Les damos las gracias por abrirse y decir la verdad y ser honestos en Secretos de Familia. Quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres prohibida para mí. Pero yo no pude controlar al corazón, y apenas que te vio de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti. Acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte este montón de canciones. Quien quita y hay en ti una llamita de querer vivir una experiencia distinta. Cantadita despierto esas maripositas. Por favor acéptame una cena clandestina. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía y no te provoquen otros labios en la vida? No me dejes caer de las alturas, ¿a dónde me lleva esta carita tierna tuya? Déjame vivir enredado, por favor vamos a intentarlo. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Pero vale la pena, por eso yo estoy aquí. Yo solo quiero ser la foto de tu perfil. No me quiero pedir, quiero tu beso en refill. Imagínalo, dándonos besitos, viendo Netflix en mi habitación. Vámonos de party, baby, ya salte de esa prisión. Pero es tu decisión. Si te vienes conmigo, te quedas con el perdedor. ¿Qué tal que un día grites con orgullo que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme? Que nunca imaginaste sentir algo tan puro cada vez que con ternura esa boquita te bese. No creas que dejaré de enamorarte, tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme. Y te pido por lo que tú más quieras en la vida, que por favor me aceptes una cena clandestina. Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía y no te provoquen otros labios en la vida? De un beso y se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un
ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordelón, quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi voy a hacer la pregunta y ustedes apuntan la respuesta en su tablet y la giran cuando yo diga. Ok. Estamos listos para comenzar. ¡Secretos de familia! Señor. Ah, este está muy simple. Voy a empezar con una simple, pero que los va a uno de ustedes lo va a delatar. Okay. ¿Quién es el más dormilón? Vamos a ver si coinciden con la respuesta. Y a las tres volteamos la tablet. Una, dos, tres. Leo, Leo y Leo dice que Pepe, por lo cual. Pero, güey, es cierto. No duerme nada. No duermo nada, yo duermo 4 horas al día. ¿Te da vergüenza decir que eres dormilón? Pues, no. Tienes muchas cualidades, Leonardo, y el mantenerte despierto no es una de ellas. Sí, tienes razón. O sea, después de desayunar, te echo una siestecita. Todos los días. No, después de desayunar. No es fácil andar trabajando. Y después todo de comer, el día. Se echa otra. Sí. Ah, míralo. Es porque le dan mal del puerco. Siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el más impuntual? Y que en una gira no se puede. Híjole. No se tolera la impuntualidad. No puedes jugar con el tiempo de los demás. Volteamos la tablet. Una, dos, tres. Pepe otra vez contra su padre. Leo contra su hijo. Ángela. O sea que. Yo puse Leo y Ángela. Ah, Leo y. Pensé que era Leo ya. Leo ya. Leo ya. Yo nada más te digo una cosa. Los multo si llegan tarde. Ah, sí. Eso ya nos llegó tarde. ¿Les bajas el sueldo? Sí, señor. Me quita la mitad. Sí, señor. Nos quita la mitad del sueldo. ¿Y ganan lo mismo o no? Lo mismo. Ahorita ya va a ganar más esta. Ándele. Sí. Por puntual y por hacer siesta después de desayunar. Porque comemos. Porque no cantó con Cristian Nodal el güey y no le dio un beso a Cristian Nodal. ¡Ay! Por eso. A ver, no, que nos cuente la siguiente pregunta porque tiene que es ver correcto. Con eso. Esta que sigue tiene que ver con eso. Dice, ¿quién es el más celoso? Podría ser que se puso celoso de Cristian Nodal. Se cambió de color, pero ya puse. Ok. Espérate. Volteamos la tablet ahora. Ángela es la más celosa, tú eres el más celoso.
y tú dices que tu hermano, obviamente te celan tus... ¿Yo soy más celoso? ¿Tus hombres te celan? Porque... Ay, sí, no. Casi es cierto. ¡Casi no! Ella es la más es cierto, celosa. Tienes toda la razón. Ella es la más celosa. O sea, tú llegas mentira. Cuando piensas que alguien me está tirando la onda y enfrente de esa persona haces un pancho. Estaba sentada la chava en la silla de mi papá, con mi papá sentado en la silla. ¡Ay! ¡Fuertes declaraciones! ¿Qué silla? Era una silla, o sea... Era una silla enorme. De un programa de música. De un pero ahí música. Les voy a decir una cosa. Yo no soy celosa, solo sé cuando a alguien le conviene a mi familia y cuando no. Y les voy a decir, esa chava, yo nada más dije en voz alta, ay, qué raro que no encontraron otra silla. Eso es lo único que dije. ¡Sarcástica! Perdón. ¿Y tú de quién te pusiste celoso? ¿De Cristian Nodal? Él se pone celoso de todo el mundo. Bueno, mejor la siguiente pregunta. ¡Siguiente pregunta! De Secretos de Familia. Dice, ¿quién es el más divo? ¿O diva? De la familia Aguilar, lo sabremos. No, bueno. Después de la pausa comercial. No, bueno, está... no, mejor que lo digan ahorita. No, eso, pero... Volteamos. Pero espérame, déjame de comer. Sin miedo, sin miedo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estrellas. 12, 13, 14, 15 estrellas. Ok, está fuerte esto. Sí. ¿Quién es el más vivo de la familia Aguilar? Volteamos, volteamos. A la una, a las dos, a las tres. ¡Ángela! ¡Abrumadora la respuesta! 17 años. Y es la diva de la familia Aguilar, lo acepta, ¿por qué? Yo no estoy diciendo que soy diva de esas divas que son terribles y que avientan las cosas y que lo que sea. No, pero sí me gusta tener mi tiempo para arreglarme. En el camerino me gusta que haya florecitas. Me gusta estar en un ambiente bonito y si ese ambiente incluye pues mucho maquillaje y muchos vestidos. O sea, yo siempre trato de llevar diva. Como 5 vestidos a cada concierto. Sencillita. Me pongo uno, pero llevo 5, ¿no? Así muy sencilla. Que ese es algo medio de diva, pero... Sencilla, sencilla. Yo soy el más sencillo. Pero te digo algo, el espacio que ocupan tus 5 vestidos... lo ocupa un traje de charro tu papá. Es correcto. ¿No? Es lo mismo. O sea que están en las mismas circunstancias, señor. Yo pido un aplauso para estos 3 personajazos que tenemos esta noche. Les damos las gracias por abrirse y decir la verdad y ser honestos en Secretos de Familia. Y no le aunque que nazca chato, no más que resueñen bien. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño. Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo, y el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte